¡Bienvenidos, chicos! Acabo de asustar a ese hermoso gato. ¡Hola, hombre! ¡Deja tu like, compañero! Y sí, lo sé. No sé qué sucede, pero últimamente soy bastante random. El caso es que tenéis 5 segundos para dejar like, suscribiros al canal y comentar algo positivo. Y obviamente tenéis que poner el código abierto en la tienda de Fortnite si no queréis que mañana... Como no lo pongas, mala suerte tendrás. Ahí lo dejo. Y antes de empezar con el vídeo, me gustaría deciros que abajo en la descripción tenéis un sorteo de la PlayStation 5, que aún no entiendo por qué no estáis participando. De momento están participando 1200 personas, así que chicos, ya sabéis los requisitos cuáles son. Tenemos que llegar a 350.000 suscriptores, que de momento aún quedan una burrada, pero depende de vosotros. Requisito número 1 es suscribiros al canal. El segundo requisito, chicos, es poner vuestro correo de Gmail, Hotmail, Pornhub. Bueno, ese último creo que no hace falta, la verdad. En el link que os dejo abajo en la descripción. Y dicho todo eso, sí, usar el código Bertos, por favor, que no tenga que ir a vuestra casa, de verdad. Y bueno, se me olvidó deciros, chicos, que antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Vamos a comentaros una cosa que me han pasado, que no he podido de ninguna manera, cuando digo de ninguna manera es de ninguna manera, descargarme el vídeo de TikTok, ¿vale? No he podido descargar un vídeo de TikTok que supuestamente era hacer nada más y nada menos que como un cuento de miedo y completarlo, y si no lo completaba, supuestamente te iban a pasar cosas extremadamente malas, y la verdad que, bueno, no tiene desperdicio. Quedaros hasta el final del vídeo, por favor. Primer TikTok, chicos, tenemos nada más y nada menos que este hombre que nos dice que hay un nuevo bug para matar a Wolverine. Vamos a verlo. Para este bug tenemos que primero ubicar a Wolverine y hacer exactamente lo que hago yo, que es construir cuatro rampas y en las dos últimas rampas poner dos paredes justo como lo hago yo. Esta no, sino las otras. Entonces, cuando le disparemos por alguna razón, se va a quedar quieto si lo hacemos de esta manera. E incluso pueden probar, y si quitamos una pared, él nos va a venir a atacar. Así que tienen que ser dos y cuatro rampas, y después de que le disparemos se va a quedar quieto. Bueno, si esto es cierto, me corto los... Vamos a probar si esto funciona, por favor. Estamos ya dentro del laboratorio. Estamos cogiendo un poquito de material porque hay que estar preparados, porque como salga mal, Wolverine nos va a partir en dos y sin cuello. Así que vamos a coger un poquito todo lo que podamos coger. Suficiente, yo creo que ya estamos más que preparados. Estaría bien una... Pues ahora sí que sí, ahora sí que estamos preparados. Ahora como no lo hagamos, ya somos un poco bots. Madre mía, madre del amor bendito, que pensaba que moría. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar a Wolverine, a lo vez no. Tenemos que buscar por aquí porque el chaval está por aquí de chill muchas veces. Y en teoría, ¿vale? Vamos a practicarlo antes de nada. Hay que hacer esto así y cuatro, ¿vale? Aquí poner esto y aquí poner... No, perdón. Y ponerlo así. Y en teoría ya funciona el... Bueno, esto ya veremos. Yo sinceramente creo que va a salir como el orto, pero habrá que ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al fin, chicos! ¡Al fin! Después de literalmente 15 minutos, 20, lo tenemos. Por favor, ahora tiene que salir bien, porque como no salga bien, yo ya me corto los cojones. 3 y 4. Pin, pin. Vale, ya ahora está, ya está, ya está. Dime que sí. Vale, ¿está quieto? ¿Está quieto? No, pero viene, pero viene. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Que viene! ¡Madre mía! No, no te creo, que no funciona. No funciona, no funciona. No funciona, no ha funcionado. ¡Que no ha funcionado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Media hora para que no funcione, por favor! ¡Mátalo! ¡Menos mal! ¡Victoria, chavales! ¡Victoria! No ha funcionado el lifehack, pero ha funcionado que lo hemos matado. La primera vez que lo mato a este ser tan chetado. Madre mía, ha costado 1000 años, pero este segundo lifehack creo que vamos a tardar menos, ¿vale? Creo que vamos a tardar menos. Y bueno, aquí lo estamos viendo y en teoría, bueno, es la skin de la She-Hulk, la chica. Y bueno, hay que hacer, en teoría, justamente en estas partes del mapa, en este lugar del mapa, hay que hacer el gesto y nos dan a Wolverine. Es un bug o algo, pero vamos a probarlo. Yo sinceramente no tengo todas conmigo en este lifehack. Ok, nos metemos a taquilla. Cogemos la skin magnífica de Jennifer Walters. ¿Walters? Sí, perfectamente dicho. Aquí lo tenemos, pim pam. Nos metemos al laboratorio. Vamos a ello. Chicos, estamos cayendo y en teoría, donde voy a marcar ahora mismo, supuestamente tenemos que ir ahí y ponernos a hacer el maldito glitch o lo que sea esto por el estilo. Vale, mejor dicho, aquí no es, ¿vale? Aquí no es, corte, mal hecho. Ahí atrás, y en teoría hay que poner una escalera. Y hacemos la transformación de Jennifer y tenemos al señor Wolverine. Yo la verdad que... vamos a verlo, no tengo más que decir, no tengo nada más que decir. Nos ponemos aquí, vale, y ahora hay que hacer...
En el siguiente live hack, en teoría, nos van a dar XP infinito. Entonces, vamos a ver. Aquí cada 15 minutos, supuestamente, nos van a dar 6500 de experiencia. Entonces, tú piensas que esto puede estar muy chetado. Nosotros no nos vamos a quedar 45 horas, pero sí que vamos a ver si funciona o no. Estamos aquí, estamos ya en el modo creativo. Y ahora hay que esperar 15 minutos, ¿vale? De momento tengo nivel 53. Ya tenemos 3 barras completadas. Y de la cuarta tenemos un cuarto. Así que vamos a ver si esto funciona o no funciona. Yo voy a quedarme aquí sentadito. Y ahora lo veremos. Tres días después. Si os tengo que contestar a lo que acaba de pasar, bueno, el caso. Casi 20 minutos y no se mueve la barra de abajo. Esto que vais a ver a continuación no viene a ser ningún tipo de life hack ni nada, pero es que mirar, creo que es necesario ver lo que tenemos aquí delante. Y la verdad que... ¡Madre mía, amigos! Y esto es un maldito 1 versus 1. O sea, ¡qué maldita locura! ¡Madre mía, chicos! Es que menudas vistas tenemos, machos. Este es el PvP más bonito que vais a poder echaros en vuestra maldita vida. Y desde aquí arriba, chavales, se ve prácticamente toda la isla. Toda la maldita isla. Miradla, qué preciosidad. Yo me voy a partir las piernas. ¿What? Ah, pues no. Bueno, pues un poquito de parkour nunca viene mal. Ahora vamos a pasar a uno, chicos. Lo estoy grabando por la noche, bastante de noche. Y el TikTok decía que había que jugarlo por la noche. Y si te lo pasabas bien y si no, te podrían pasar cosas en casa. Así que vamos a probar. Es duro, pero vamos a ver si esto es cierto o no. ¿Qué cojones? ¿Qué haces todo tan doblado? No entiendo nada. ¿Qué es esto, tío? ¿A dónde lleva? ¡Ah! Tenemos la llave, tenemos la llave. Madre mía, ¿cómo no lo pasa esto? La tenemos. Tenemos esto abierto, ¿vale? ¿Qué ha sido eso? Me he cagado. Dios mío, ¿pero cómo puedo estar tan cagado? Vale, tenemos, lo tenemos. Ya podemos abrir, creo que la otra puerta. Vale. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Madre mía, estoy más tenso. Estoy más tensa. Aquí murió ella. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las 3 de la mañana, no he conseguido lograr hacer el... No he conseguido lograr hacer esto, chavales. No he conseguido hacer el mapa. Y de verdad no sé qué puede pasar. Voy a grabar todo si pasa algo, aunque dudo que vaya a pasar porque es un juego. Pero si escucho algo, cualquier cosa, os aviso. Así que vamos a ir para allá y tal. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso?